un motivo de gran satisfacción tenerte entre nosotros. Como podrás constatar, tu participación no solo ha despertado interés entre los socios, sino también entre los medios de comunicación. Luis Gallego fue nombrado presidente ejecutivo de Iberia en enero de 2014, justamente yo creo cuando Antonio Vázquez dejó la presidencia. Después de ocupar cargo de consejero delegado en la aerolínea desde marzo de 2013. Desde su nombramiento, Luis ha centrado sus esfuerzos en la puesta en marcha de un plan de transformación para conseguir que la aerolínea española vuelva a ser rentable y garantizar su viabilidad en el futuro, así como para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente. Alcanzada la mediación en marzo del 2013, eh, pues estuvimos trabajando en alcanzar acuerdos laborales con, con los sindicatos. Eh, cerramos la etapa que hemos denominado la etapa del plan de transformación. Y hemos lanzado una que llamamos Plan de Futuro, que consiste pues, en, en transformar radicalmente la, la compañía. Y, y aunque queda mucho por hacer, pues los primeros frutos ya los estamos viendo. Pues, eh, estamos viendo que, como os decía, hemos vuelto a, a tener un beneficio operativo de 50 millones de euros eh, el año pasado. Eh, estamos teniendo unos índices de puntualidad eh, pues, que no habíamos tenido nunca en Iberia y un nivel de satisfacción de del cliente, eh, etcétera. Es importante también decir que, que las compañías del tamaño de Iberia, en un mundo en el que se está consolidando la aviación, pues necesitaba pertenecer a un gran grupo, y Iberia decidió pertenecer a un grupo formado con, en un principio con Iberia, de British Airways, que es IAG, eh, y que la verdad que es el grupo idóneo para que Iberia esté allí. En el grupo IAG la suerte que tenemos es que cada compañía es responsable de su cuenta de resultados, de sus clientes, de su marca, eh, etc. Entonces, eh, lanzamos el plan de futuro eh, y el plan de futuro fundamentalmente son 30 iniciativas que atacan a la compañía eh, fuera del día a día. O sea, nosotros somos una línea aérea, transportamos eh, clientes todos los días, y ya de por sí los procesos oye, son complejos, pero necesitábamos gente que pusiera foco en transformar la compañía. Lanzamos una oficina, una oficina del plan de futuro con 30 iniciativas eh, cada una de estas iniciativas lo lidera lo que denominamos un motor del cambio, que normalmente no es la persona eh, que está a cargo en la compañía, por ejemplo, por poner un ejemplo, si hay una persona que lleva la gestión de ingresos en la compañía, el que tiene que transformar la gestión de ingresos en la compañía no es el que lo, el que lo hace a diario, sino una persona que está viendo desde fuera cómo, cómo cambia los procesos y cómo se puede hacer de otra manera. Porque es difícil que una persona que lleva, por ejemplo, 25 años haciendo las cosas de determinada manera, eh, Piense out of the box para hacer los procedimientos de otra manera. Es más fácil que una persona desde fuera pues, le, le ayude a hacer esa reflexión. Estas 30 iniciativas se agrupan en cinco pilares: eh, una base sólida de ingresos, una simplicidad y flexibilidad de los procesos, una mejora de la posición competitiva. Tener unos negocios que denominamos complementarios rentables, nosotros somos una aerolínea, pero tenemos un mantenimiento y un handling que da servicio no solo a la aerolínea, sino a terceros. Hemos ido recuperando rutas, aquí veis eh, la evolución de los AKOs, de los ASKs, desde el 2012, primero la reducción, el 14, el 15% realmente, y luego cómo hemos ido incrementando y ya hemos metido pues, un 8% de incremento de capacidad. Hemos recuperado eh, las rutas de largo radio, pues hemos recuperado Cuba, hemos anunciado nuevas rutas como Cali y Medellín, hemos recuperado Montevideo, hemos recuperado Santo Domingo, incluso ahora vamos a incrementar de cinco frecuencias a siete frecuencias, hemos lanzado nuevas rutas que no hemos volado nunca y con un nuevo aire, un nuevo aire es pues una nueva cultura, una nueva forma de hacer las cosas, una compañía directa, una compañía con muchas menos capas entre arriba y abajo. Eh, pues una compañía pues, eh, que se parezca más, pues eso, pues a, a apple, que, que al ministerio del aire no.